en 30 segundos. Prepárate a gozar y agitarte. Se la sabe toda. Iluso, deme la pista. Con las ocurrencias de el profe Jim Padilla. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No hay problema, tú puedes analizar, prender tu cámara y de afuera comentar, pero con el filtro no te puedes comparar. Estos tipos sí jugaron, aquí hay profundidad. El profe tiene vasto conocimiento, con Joel en los controles, el filtro ya es un movimiento. No les tiembla la mano nunca en el clutch. Si el profe estaba duro, ahora llegó el coach. Dime Rolando Rutuniel, esta gente no está ready, con tu inteligencia hacerlos correr. No nos van a llegar ni aunque tengan nitro. Siéntense en que empezó la clase por el filtro. El profe ya está ready para seguir educándoles, porque el tiempo sigue exonerándoles. Aquí nada sin venta. Mabroncitos, bienvenidos al filtro 360. Alvin Vázquez, what's again? Ando con efecto en el beat. Dímelo, profe. Dímelo, Joel. Dímelo, Rolo. Ustedes saben ya. Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. Vacilón, oye, se tiltió, no se ve, está en mute. Yo creo que está en mute. No, él no está en mute, está calladito. No, oye, no te confíes. Está confiadito. No te confíes. Curado el que no vio y creyó. Muchos de ustedes, tengo los chats apagados, mucha lágrima, tengo que cambiar mi celular. Silencio total, 6 y 0, no, pero ahí están, están bien duros. Profe, está cagado. Y nos... Espera, no... Oye, Jipa, no vacile así, de verdad. Jipa, pero tú estás en Wi-Fi, Jipa, porque te veo como que te estás cortando. Sí. O es que la alegría. No, yo creo que. La sí. Alegría del momento te está cortando la transmisión. Sí, pero recuerda que yo estoy en PR, que no pase 400 aquí, ¿oíste? Claro, nosotros tenemos 1000 allá en Estados Unidos. Se quedó, mira, estoy se quedó. Empujando. Tú estás en el sótano, Joe, Tejide. ¿Tú estás en el sótano? No, yo estoy aquí. Okay. Estoy bien especial. ¿No estás en el sótano? Okay. No, estoy en el sótano. Ok, está bien, porque parece que la señal no te llega. Parece que estás usando el Wi-Fi, el hotspot del celular. Yo lo que te estoy diciendo, Rolo, madre, que tú sabes que muchos se apuntaron. No, está hecho. No, va a tener problema hoy. Va a tener problema, Joe. Oye, se... Joe... Yo creo que vete al balcón, Joey. Sí, vete al balcón.
frisando, nene. Porque no tengo wifi, no tengo wifi. Muchachos, al foro lamentamos los problemas técnicos. Saludamos a Yomar Santiago y a todos ustedes que se conectan tarde en la noche con Filtro 360. Ahí tenemos Isaías Lebrón, dice: Joel, ponme el violín a esos mabrones que pujaron en vano. Bueno, mucha gente, Isaías, mucha gente hablando ahora, hace dos semanas no los escuché, fue sacado. Sí, y no ha pasado nada todavía. Oye, dice Ramonchi. Definitivamente. Llegó Ramonchi. Sí, estaba perdido. Llegó Ramonchi, muchachos. Oye, aquí están todos los que son, incluyendo a los caballos responsables, presentadores de Filtro 360, Overall Contractors Group. Sí, señor, si usted necesita cualquier tipo de construcción, óyeme, comercial, remodelación, industrial, sellado de techo, usted tiene que ir con una compañía que le lleve el proyecto de punto A a punto B. Y eso es la gente de Overall Contractors. De una llamadita. 900. Ajá, dale. Sigue. Me frisé. Óyeme, no, una llamadita y le di una llamadita a Rafi Tirado y compañía. O visita sus redes sociales, Instagram, Facebook. Mismo como aparece en pantalla, Overall Contractors Group. Esa es la que hay. Los demás corren para segunda, ¿sabes? ¿Qué hacemos, Rola? Nada. Dime, Rola. Déjalo ahí porque... Estás corriendo para segunda, pero en la noche de hoy... ¿Qué hay, Joey? Esta es la que hay, Rolo. Golden envía mensaje alto y claro. Además, los Knickerbockers fuera de la contienda. Una de sus superestrellas salió noticias en el día de hoy. Idel, tú estás mal, caballo, tú estás mal. ¿Qué pasó? Esa es la que hay hoy en Filtro 360. Oye, apúntalo, pero ¿qué es eso? Yuyo. ¿Pero qué es eso, Monchi Arroyo? Monchi pero, Arroyo dice... ¿Pero qué basquetbol tú estás viendo, Monchi? Ay, señor. Oye, no, esto no cambia. Dímelo, Monchi. Oye, Monchi, todavía no te veo en YouTube. Los mabrones. No nos engañes, Monchi. Tú no tienes YouTube, caballo. No te he visto todavía en YouTube. Y si usted es como Monchi, yo le aconsejo que se mueva a YouTube Filtro 360 TV. Porque la transmisión de Facebook termina en breves segundos. Filtro 360 TV en YouTube y Facebook. Voy a buscar aquí, se va en... Espérate, que no lo tengo. Espérate, déjame conseguirlo. Aquí está. Dale, dímelo. Dale. Se va en 3, 2, 1. Nos quedamos en YouTube. Gracias a todos. Gracias a todos los que se conectan en la noche de hoy. Rimado, Rolo. Ya, tú sabes, siempre está presente, siempre lo era. A ver. Esta gente, producción. Bueno, oye. Vamos allá, mi gente. Oye, mira, como dice aquí J. Lozada Flores, jueguito con mucha data. ¡Y genial! Yo lo que vi en la noche de hoy, mira, dice por ahí Luis Barca, profe, bienaventurado el que no vio, pero creyó. Mabrón, vas apretado. Oye, pero están cantando Mabrón, victoria muy sí, temprano. Oye. Pero Hidel. Oye, una cosa. A todos esos mabrones y fanáticos Lakers, no solamente mabrones, fanáticos Lakers, que yo simpatizo con muchos de ellos, y estoy de acuerdo en que LeBron ha tenido una de sus mejores temporadas este año. Denle break, porque todavía no ha llegado el play-in. El día del play-in, esa noche o al otro día, ustedes se tiran y le tiran al profe, porque dejen que el profe está gozando. Hay que dejarlo que goce ahora. Hay que dejarlo que goce porque todavía hay que jugar ese jueguito.
Rolo, pero lo que pasa es... Oye, Anthony Davis es doble carne deluxe, Anthony Davis, sí, para que sepa. Es verdad lo que oye, pasa. Oye, saludamos a Anderson Blanco, dice... Anderson, señor. Los mabrones dice, mira, Anderson Blanco dice... Decíanse. ¿Qué dice? Mira, tú tienes hands free, papito. No tengo. Hoy estamos orgánicos. Por eso es que se te... Estamos rústicos. Mira, rústico. Dice Anderson Blanco, dice, sí, señor, llegó el Bistri del máximo conocimiento del básquet en español. Esa es la pura realidad. Punto y se acabó. Saludos desde este alumno venezolano. Eso es así, chamo. Pero yo lo que voy a decir, lo que pasa, yo conozco a los mabrones, acuérdate que son 7 años de hijos. El Curry está bien, el otro está bien. De palo, el pate palo está mal. O sea, el profesor, el profesor. Hidel, te estás cortando demasiado, caballo. Tienes que buscar un sitio donde haya internet de verdad o irte a señal del aire, en el teléfono. Estamos, caballito. Vamos a dejarlo que se reconecte por ahí. Vamos a sacarlo un momento. Yo voy a sacar al profesor en lo que él busca un mejor wifi. Hidel, o mejor a la gimnasio, muñeco. Sí, vamos a sacarlo. Oye, Rolo. Gracias. Muchachos, disculpen, pero Rolo, el profesor está... No, es que la alegría no lo dejo ni ponerse en un lugar con internet. Oye, ay. Rolo, en la noche de hoy, yo sé... dice, dale, que se Joel, me cayó he esto, aprendido dale. A quererte, Andy Torres. Igual. No sé por dale, qué no me ahora. Quería. Si yo aquí estoy, tú sabes, para poner orden en la casa, tú me entiendes. Aunque Rolo también pone orden, pero... No, yo trato. A veces yo sé que mi labor es un poquito antipática, pero tenemos que hacerla para mantener el orden y que esto salga. Señores, bueno, en la noche de hoy. ¿Qué me estabas diciendo, Joey? Dale. En la noche de hoy se dio el juego tan esperado entre los Rockets de Houston y los Guerreros de Golden State. Sabíamos que Houston venía en un run respirándole en la nuca al equipo de Golden State. Y en la noche de hoy yo creo, yo no sé qué tú piensas, Rolo, pero yo creo que las aspiraciones de Houston están por terminar. Si nos vamos a los números, todavía matemáticamente es posible de que puedan estar aspirando al play-in. Pero tú sabes que el básquetbol es mucho más que números, tú lo sabes, es cuestión de tendencia, de momentum, y el momentum que tuvieron por unos par de semanas, al parecer ya lo perdieron, porque no solamente la derrota de hoy, han perdido unos jueguitos anteriormente en esta semana pasada, y creo que ya las aguas están llegando a su nivel, están apretando las tuercas, el momento de la verdad está llegando. Y tú ves cuando equipos con más experiencia pues salen por encima de ellos, porque la realidad es que no tienen todas las respuestas. Y a la misma vez tú ves jugadores con experiencia, con RMM como Klay Thompson, que de momento aparece y luce bien. Así que creo que el momento de Houston hasta aquí ha llegado, como decía la canción, el momento más triste ha llegado para ellos o se está acercando. ¿Me escuchan ahora? Te escuchamos bien, ya mismo te ponemos al aire. Te escuchamos mejor. No te pongas la lámpara de sí, espalda, papi. Exactamente. Ajá. Y entonces, Joey, pero la realidad es que yo creo que no se puede hablar de Houston, aquí queda hablar. O sea, Hidel quiere hablar de los Warriors, estamos claros, pero hay que hablar de los Lakers. Hay que hablar de los Lakers, que están luciendo de manera imponente. Y ese muro, cuando Golden State llega ahí, yo no voy a decir que van a perder de manera categórica, porque todavía no estoy decidido. Quiero ver cómo terminan el resto de la semana que faltan, pero se ven muy duros esos Lakers contra Warriors. Aunque la ofensiva siempre puede. Si la ofensiva está ahí, si Kuminga de momento revive, la ofensiva siempre puede dar un palo. Rolo, pero estamos viendo que en la noche de hoy, vamos a ponerle aquí un poquito de musiquilla de tabla. Tú sabes. Sí. Ponle musiquita de tabla. ¿Añadimos al profesor? ¿Lo añadimos o no? ¿O añadimos al profesor? Vamos a añadirlo. Ahí. Está desesperado.
Está desesperado, por lo ahí. ¿Prometes comportarte? Sí. Mira, llegó, llegó. Risa, llegó, este. Llegó, llegó. Cámbiamelo, esa risa cámbiamelo, cámbiamelo. Te hago, voy a hacer lo que me dé la gana. Ahora. Te estamos ponlo en el medio, ponlo en el medio. Te estamos escuchando, bebé. Te estamos ay, escuchando. Ay, ay. Oye, Hidel. Cambiar de celular. Traer una compañía fuerte de celular, que la tengo aquí. De compañía A a compañía B. Sí. Muy bien, muy fuiste bien. De, estaba escuchando. Se siguen brisando, pero... Sí. Sí, no, pero está bien, está bien. No, no, pero sigue, sigue pero tirando. Estás mejor que ahorita. Estás mejor, estás mejor. Mejor. Oye, Hidel, vamos a... Pero deja que Hidel reaccione porque me escuchó, parece que me escuchó. Sí, reacciona, Hidel. Okay, vamos primero a tu reacción, Hidel. Vamos primero a tu reacción. Ok, yo estaba escuchando vamos a Rolo y tienes razón en términos de que hay un jugador en ese equipo de los Laguneros que posiblemente nos toque ese juego de muerte súbita. LeBron con mucha experiencia de playoff orquestra muy bien la defensa y no hay respuesta para Anthony Davis, esa es la pura realidad, pero a diferencia del pasado lo que estoy viendo de Golden es que Rolo, cuando hablamos de Curry en aquel juego contra Orlando, sí, sí. Él estaba distribuyendo y como que se ha montado en esa ola. Se ha montado en esa ola y entonces Jackson Davis hoy metió 20. 20, sí. Que no sabemos y lo dijimos. Si este chamaco le estamos pidiendo mucho porque es rookie, estoy claro. Sí. Pero si de momento se mete en esa ola del 20 y 13, 20 y 14, es zurdo, se cree la película... Le da una cara a Golden que no ha tenido todo el año. Sí. Y para prueba, con un solo botón basta. Este chamaco viene creciendo. No es un one hit wonder. Viene no. Dando pasos agigantados. Correcto. Pero entonces tú tienes que añadir que Curry también, el Moody, que lo hablamos. Moody saliendo del banco, estirador legit. Entonces la ofensiva se está distribuyendo y lo que yo digo es que hay muchos mabroncitos bien preocupados porque habían descartado a Klay Thompson porque es su año más vulnerable de todos los que ha jugado. Un season que inclusive lo llevó al banco, aunque está liderando minutos de juego para este equipo. Oye, Klay se está encontrando, Chris Paul se está encontrando, Jackson se está encontrando... Wiggins se está encontrando que es súper inconsistente. Lo que te quiero explicar es que yo estoy de acuerdo con Rolo de que sigue siendo sucio difícil. Es un solo juego, es college basketball. Si viene el juego malo, si la estrategia defensiva funciona, te fuiste a ajuste. Pero yo creo que los Lakers van a enfrentar un equipo mejor de lo que ellos que iban a enfrentar. Y yo creo que eso va a traer una variable y un elemento sorpresa para ese juego. Ahí está. O sea, que tú estás apostando al elemento sorpresa de que Curry ha modificado su estilo de juego, sí. De que han encontrado jugadores adicionales en Moody, en Jackson Davis, jugadores que anteriormente no estaban aportando. Wiggins parece ser un jugador nuevamente. Klay Thompson de momento revivió y esperamos el resurgir de Kuminga. Y en eso que tú estás basando, que puede haber una sorpresa. Porque, Rolo, ¿te acuerdas el año que nos ganó los Lakers en ese juego de muerte súbita? El equipo de Golden era 80% Curry. Entonces es más fácil doblarlo y el séquito no estaba en esa posición de ser efectivos. Pero este núcleo y el pico que están alcanzando ahora, me estoy dando cuenta que hasta Gary Payton de second está teniendo un rol significativo, aunque usted no lo ve en la estadística, defendiendo, putback, cortando, o sea, dando una variable. Sí. Obviamente, sabemos que los playoffs, la defensa se aprieta, sabemos que Jackson no deja de ser rookie, de que Wiggins no ha probado que es Mr. Consistencia a través de todo el tiempo. O sea, también Golden State tiene sus retos. Pero lo que estoy diciendo es que me gusta cómo va a ir
hacia ese juego. Anteriormente, es Curry metiendo 38. Man, es más fácil estrategizar con él, aniquilarlo y esperar que otro te mate, y entonces los jugadores no tienen la confianza de matarte. Y estoy viendo a Curry alimentando mucho a Jackson. Por ejemplo, estoy viendo a CP3 aplicando el IQ. Vamos a elevar a Jackson. O sea, está... Ya yo entiendo ahora, Rolo, cómo estos tipos se reunieron y cuando trajeron a CP3, que nadie lo vio venir, ellos dijeron... Todos lo criticaron, todos lo criticaron. Tú lo criticaste, este todo el mundo lo criticó. Es un veterano y necesitamos este IQ play down the stretch in the playoffs. El único que le apostaba a él era Ramonchi. El único que le apostaba a CP3, en la realidad. Los demás decían que fue un cambio malo, que no, o sea, que no lo necesitaban, que no iba a encajar. Pero pudieron ver cómo él ha podido estabilizar el juego y levantar el juego de los suplentes. Joey, ¿qué tienes ahí, Joey? Mira, ahí está Jerry Negrón que dice, ¿creen que Warriors debe seguir con ese cuadro y mandar a Kuminga para la banca con Jackson Davis? No quedan tan expuestos en la pintura y Green juega de cuatro. Tiene esa versatilidad. Ahora mismo lo puede hacer, pero ya no le afecta, ¿eh, Rolo? Ya no le afecta. Sí. Sí, no, ya Kuminga puede venir del banco. Sí, ya Kuminga puede venir del banco y no hay problema porque él ya sabe que él pertenece al show. Él ya sabe que él dio minutos de calidad y que él estuvo produciendo cuando le dieron esa oportunidad. Y si ahora viene el banco, él va a entender que porque estuvo fuera, estuvo lastimado y porque, oye, le va a ayudar mucho si viene el banco con esa misma energía junto a CP3. Imagínate el tipo viniendo del banco, ya Wiggins jugando como lo que más o menos se espera de él. Sería un boost traer a Kuminga del banco, pero sigo diciendo, el profe está feliz y los amigos de Warriors están muy felices, pero el que se va a encontrar posiblemente en ese play-in es un equipito. Oye, estamos claros. Un equipito. ¿Sabes cuando te dan el combo? ¿Sabes cuando te dan el combo de costilla, ribs y te dan también el steak? Pues es como que hamburger con otro hamburguito por el lado, ¿sabes? No son hamburger y papas nada más. Pero mira lo que te voy a decir, Rolo. Esto es una cuestión de macho. ¿Sí? Lo hemos dicho aquí. Golden State Warriors no machea muy bien con los Lakers. Yo creo que son los únicos dos equipos que no machea bien. Ahora bien. ¿Con quién el otro que tiene que ir y ganar por otro lado? Él dice que Denver y Lakers, espera, Gil, son los que no machean. Golden State no machea con esos dos. En el oeste. Correcto, no machea con esos dos. ¿Qué pasa? Si te fijas, para que tú veas lo que es el macho, si el sueño que tuvo Titan Boxing se cumple, sí, y Boston llega por el otro lado, nosotros machamos bien con Boston porque tú tienes a Kuminga y tienes a Wiggins, que son dos aleros de 6'7", 6'8", que machean de tú a tú. Y Drummond. Exacto. Y Drummond. Con Tatum y Brown. Fibra roja contra fibra roja. Pero también Denver se va a cruzar con alguien. O sea, cualquier cosa puede suceder, es lo que te quiero explicar. Pero la figura de Jackson Davis nos da una vertiente, Rolo, en alta, que no teníamos y nadie la vio venir. Correcto. Nadie, ni lo ponían a jugar. Sí. Este chamaco zurdo, difícil, con repertorio ofensivo en el bloque. Y lo más importante. De campos y con IQ que lo van a llevar de punto A a punto B. Esa variable hay que contar con ella haciendo y poniéndole el asterisco de que el chamaco es rookie y para rookie le estamos pidiendo que se enfrente a un Joker y lo domine, que se enfrente a un Anthony Davis y le juegue de... El chamaco está dando unos destellos. Unos destellos. Eso fue lo que quiso decir el profesor, unos destellos. Mira, eso fue lo que dijo. Ahí está Yomar Santiago y dice, vamos por la sexta última posición y podemos llegar a las 6. Yo no sé, mano. Scott dice, qué bueno es ver a Clay jugar bien. Eso es así. Sí, estoy contento por él. Bien contento por él. Se le veía el demeanor, firmando autógrafo. He is back. Muy contento por él porque lo que recibió no fue fácil este año, Rolo. Y yo él. Sí. Oye, estás comentando por ahí que es verdad que Hidel se va en un viaje.
Están tratando de llegar al play-in y ya le está hablando de la final contra los Celtics. Bienaventurado, papi. Ay, sí, porque si no, creyó, porque si no estás en basketball. Exacto, si no estás en mama y basketball, juegue sacado. Ahora mismo Golden State está a 4 juegos de la posición 11, que sigue siendo Houston. Vamos a ver qué es lo que hay en el panorama, en el standing, qué es lo que dicta quién va para play-in, quién no. Dime, porque yo estoy ciego. Tenemos, ¿qué dice ahí? En la séptima posición, oye, Phoenix, Hidel, Rolo. Es que lo sabíamos. Se escapó del play-in momentáneamente porque está empate con New Orleans. Sí, no, pero en cualquier momento pueden caer. Oye, los primeros pueden subir, eso, Rolo. Están ganando y están en alta. Sí. Están en empate, caballo. Por eso te digo. Y Phoenix. O sea, que eso puede, pero por el momento, Rolo, por el momento se escaparon del play. A mí me da mucha pena Pelicans. A mí me da mucha pena Pelicans porque han estado jugando tan y tan bien. La salida de Ingram les afectó. Ahora Zion se lastimó la mano, salió del juego anoche. Ay, no contra Magic. Eso, sí, chico. Contra Magic. Sí, Magic. Oye, Orlando, Magic sacó ese partido en New Orleans y Zion salió por la mano lastimada. Tenían ya Ingram fuera. O sea, me da pena con Pelicans porque tenían un buen momentum. Esa es la realidad. Sí. Bueno, lo que vemos aquí en la posición 11 y 12, ¿ve? Si ven ya, el Jazz está eliminado. Sí. Y respirándole en la nuca esa O de que significa eliminado al Houston Rockets. No, pero Houston Rockets, yo creo que ya. Ellos, hoy, de Houston Rockets para abajo, yo creo que se acabó. El Diviner de ese equipo. Sí, papichó mucho bolo. De ese equipo hoy era de un equipo que esté eliminado. Ahí dice Juan Cacho, dice, ¿qué pasó en Carola? Todo el mundo con cara de pancake, chico. Juan, es el bowling, caballo. Paquero le dio pan. Eso no tiene que ver con el tema, tranquilo, hermano. Oye, Joel, pero la pregunta, ajá. Si los Lakers siguen ganando como están ganando, sí, ¿habrá una posibilidad matemática que los catapulte en la posición número 6? Por sí, supuesto, puede claro que sí, claro que sí. Todavía tienes esperanza, Hidel, de no cruzarte contra medio, LeBron, ¿verdad? LeBron James, porque Anthony Davis y compañía. Si tú me preguntas a mí, yo quisiera cruzar con los Lakers, pero en una serie, no en un juego de muerte súbita. Sí, estamos claros que eso es lo que quisieras, pero sí. No sé. Muchos dicen por ahí. ¡Ya sonido! ¡Puede venir para mantenerse! Lakers está a juego y medio. Vacile. Lakers está a juego y medio de zafarse del play-in. O sea, que eso, wow, con que los tres que están arriba son par de jueguitos. Y ellos ganen dos, ya. Son par de jueguitos y están jugando muy bien. Oye, me sorprendió que LeBron, después de sentar aquellos nueve triples, lanzó solamente 2 triples en su último juego, anoche entero. No sé, no sé si es que no quería dañar el promedio o en realidad quiso distribuir. O que quiso un récord de promedio. No, que quería distribuir el juego porque, oye, ha estado su mejor temporada en promedio desde 3 puntos. Para que sus seguidores mabrones puedan hacer los memes. Oye, pero es que ustedes no le quitan el jab. Ustedes no le quitan el jab. Oye, el hombre está teniendo una temporada brutal. Está diciendo mentira. Oye, está teniendo una temporada brutal. La verdad es... Sí. Brutal. No hay duda de eso. La verdad es que al día de hoy, el equipo de Golden State Warriors es indudablemente el equipo más caliente de la liga. Con 6 victorias al hilo. Y el que más se le acerca. ¿Quién es el que más se le acerca? Son varios equipos que tienen 3. Varios equipos que tienen 3 victorias al hilo, incluyendo los Lakers. Sí. Incluyendo Filadelfia. Filadelfia le ganó a Miami hoy. Filadelfia está cogiendo vuelo. Filadelfia viene a trote. El Magic lleva
3 en línea y Boston lleva 3 en línea. Boston está imposible. No me hables de Boston, de verdad. No me hables de Boston. Yo los quiero ver la serie y que hagan lo que tienen y que hagan lo que tienen que hacer y que hagan lo que tienen que hacer. Porque yo voy a ellos. ¿Cuáles son? Próximos juegos de Golden. Los próximos juegos de Golden, vamos a buscarlos enseguida, que por eso vamos siempre en vivo con la página de la NBA. Aquí está. Vamos mira, a los el portillo próximos no va a ser. Juegos de Golden. Ay. Vamos a los próximos juegos de Golden, Hidel. A Golden le queda otro encuentrito más en Dallas. Ajá. En Utah. Ajá. Perdón, con Utah en San Francisco. Ajá. Ajá. Con los Lakers en Los Ángeles. Con Portland en Portland. Con New Orleans en San Francisco y con Utah en San Francisco. ¡H! ¡Qué clase! ¡Qué clase! Eso es Titi's Cake. Ese calendario es Titi's Cake. Quedan, ¿oíste? Quedan seis jueguitos, muñecón. Lo que pasa es que no pasan del 10. Lo mejor que le puede pasar a Golden es que llegue en la posición número 7 o en la número 8. Con dos turnos al bate. Como le dije a Titán. Soñar no cuesta nada, ¿oíste? Porque está muy lejos de ahí, Hidel, está muy lejos de ahí. Está muy lejos de ahí. 18. Sí, no, es que tienes que ganarlos casi todos, entonces aquellos tienen que perder la mayoría, o sea, es una está complicado, está complicado. Exacto, que no es solamente ganar, es que los demás pierdan. Vamos aquí. Bueno, vamos por el Pedregal, Rolo, nos vamos por el Pedregal porque el Pedregal da más crédito. No es la primera, no es la primera ni será la última. A los Lakers le quedan 5 juegos. Ajá, ¿qué le queda a Lakers? Vamos a hablar. Le queda contra Cleveland, en Cleveland, perdón, sí, en Los Ángeles. Contra Minnesota en Los Ángeles. Ajá. Contra Golden State en Los Ángeles. Contra Memphis en Memphis y contra New Orleans en New Orleans. Bizcochito Titi también. Titi's también. Cake para los Lakers. O sea que aquí o los Lakers pasan al 6 con una buena racha. Y siguen ganando por ahí para abajo y una combinación de otras derrotas, pero lo que sí es seguro, yo creo que Golden no pasa del 10, ¿sabes? Yo creo que ahí se debe. Pero Kings y Phoenix. Kings y Phoenix los veo en picadita, ¿viste? En picada. Ahora, Orlando Magic, ya que estamos, ya lo mencionaste ahorita, Joey, Orlando Magic. Orlando Magic está luciendo muy bien. Orlando Magic. Vamos al Magic. Digo, Gil quería que habláramos de Golden, pero vamos a hablar también de Magic. Oye, el Magic llegó está en el 4. Rafael Tirado me madrugó con el screenshot. Poncha, Joey, que no lo veo. Ponchalo, que no se ve. ¿Lo tienes ahí o no? ¿No se puede? Ah, Joey. Sí, claro. Mala mía. Ahora, dale. Vamos a verlo. ¿Están en qué posición ahora mismo, Joey? Están en la posición 4, señores. Ok. Mira, uy. Una locura. Uy. ¡Wow! Uy. Una locura. Y el premio de ellos ganar esa serie es cruzarse con las Celtas de Boston. No. Premio de consolación. No, bueno, sería. Si ganan la primera serie, Joey. Ah, si ganan la primera serie, claro. Sí, de eso que estamos hablando. Vamos a ver. Y los Knicks están lastimados. Si fueran los Knicks, están lastimados. Tenías algo de Knicks ahí. Tenías un lore de Knicks, yo creo, ¿verdad? Porque anunciaron la salida Pero tírame quién puede ganar la serie, Joey. Tírame primero quién puede ganar esta serie en realidad. ¿Quién es el ganador? ¿El que juegue con qué? ¿Con quién? Okay. Vamos a ver. ¿Me estás hablando del Magic? Te estoy hablando de... espérate un momento, ¿qué pasó aquí? Ok. Te estoy hablando de esta gente que está aquí, Joey. Tírame musiquita para que Hidel... Oh. O para que lo vendas tú, porque es que esos son los ganadores y se nos olvida que esos son los ganadores de verdad. Con esos que se puede ganar. ¡Hidel! Los verdaderos ganadores de todas las series... Un bellón ahí, ¿oíste? Un bellón largo, de los largos, la suerte te anda buscando. Pero para que tú puedas ganar, tienes que jugar, y esa es la pura realidad. Yo soy lotería, tú eres lotería. Jugar de dos maneras, la electrónica y la atrás a pedido adicional. Lotería de Puerto Rico, los demás
ron por sexo, esa es la pura realidad. Cada vez te oyes que estás más en una cueva, Hidel. Mira, mira lo que tiene ahí arriba. Mira, mira, está un gimnasio. Mira, mira lo que tiene ahí arriba. Es un gimnasio. Está un gimnasio, mira. Para darle trice para allá atrás. Tiene para darle trice. Tiene para darle trice. Dedicado, dedicado. Mira, mira, dedicado, Hidel, ¿viste? El rolo. Sí, sí, sí. El tipo está. Bueno, me engañe. No me engañe, William Booth. Ay, señor. Ahí tenemos el segundo tema de la noche. Knicks fuera de contienda. Sí. Ahí hay un tweet que sale de Adrian Wojnarowski. 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 Que dijo, suéltalo, que dijo after two months of rehabilitation to attempt a return to the New York Knicks, All NBA forward Julius Randle will undergo season-ending right shoulder surgery. Sources tell ESPN, y fue confirmado ya que en efecto Julius Randle no regresará a juego con los Knicks. Intentó en varias ocasiones y le dijeron que salía mejor operándose el hombro, así que no regresa Julius Randle. De la misma manera, tienen fuera a Nunobi. No está todavía. Noticias buenas para Orlando. Qué mala suerte. Para Nueva York. Buenas para Orlando. Esa es la que hay. Mira, sí, hablando de Orlando, vamos a aprovechar la coyuntura porque tenemos aquí a Luis Vargas. ¿Qué dice Luis? ¿Qué pieza les hace falta a los Magic para ser contendores a campeonato? Lo que dio Chucho Esquiarrolo. One player le hace falta. Porque todo lo demás lo tienen. Tienen la cultura, tienen el coach, tienen el deseo de ganar, tienen la defensa, tienen una tremenda fanaticada. Lo que le falta es un jugador que los lleve, como diría Hidel, de punto A a punto B. Eso es lo que hace falta. Eso es una tremenda posición, Rolo, tremenda. Hey, tiene el séquito, tiene la cultura, tiene los resultados. Tiene el coach, tiene todo. Cuando las cosas se pongan bien, pero que bien difícil, les enseña a Banquero y a Wagner cómo terminar y termine por ellos lo que ellos aprenden. That's it. La pregunta es, la salida de Randle elimina toda aspiración de los Knickerbockers a ganar, aunque sea una serie en los playoffs. Yo creo que confirma que iban a eliminarse eventualmente, porque para mí ellos han hecho más con menos. Han tenido jugadores como DiVincenzo jugando bien en alta. Tienen al mismo Bronson, que ha sorprendido a todo el mundo. Obviamente nadie se lo esperaba. Saben que era bueno, pero no un superhéroe. Y el otro día anotando 60 y... ¿cuánto fue? 51 puntos fue. Y perdieron. Perdieron con los grandiosos Spurs de Wemby. Imagínate. Anotando 61 puntos. Así que te da un diagnóstico de un equipo que le faltan muchas cosas. Si tú tienes que contar con que Hart te cargue, que un jugador de 6-4 que juega como si fueran 6-8 y que DiVincenzo se crezca ofensivamente lanzando de 3, que hay que aplaudirlo, darle crédito, ha trabajado en su juego, aprendió mucho cuando estuvo en Golden State también y con los Bucks, y ha madurado como jugador, pero no tienen el talento suficiente, o sea, el manpower para jugar una serie, entiendo yo, esa es mi opinión. A lo mejor me sorprenden y ojalá, porque le hace falta Nueva York, pero creo que no tienen el manpower para durar en una serie, más ahora cuando Randle no va a regresar, que aunque era un carrito loco, un camión loco, le decíamos el camión loco, no el carrito loco, el camión loco, en muchos momentos pues ayudaba en la ofensiva de Nueva York y cargaba. Y si Anunoby no acaba de regresar, pues imagínate, peor todavía. Son 17 puntos menos. Cuando estamos hablando de 25, yo te voy a decir la 40 verdad, puntos menos. Te voy a decir la verdad, nunca he sido muy fan de Julius Randle, ¿verdad? Nada personal, pero no veo por qué la salida de él pueda significar algún cambio. Hace varios playoffs atrás tuvo la oportunidad de liderar este equipo a ganar una serie. Y la verdad es que demostró que cuando las millas cuentan, ese equipo no puede contar con él. Y siempre lo dijimos aquí. No sé si recuerda este Rolo, ese año que tuvo un Monster Season. Sí, sí. Y en los playoffs desapareció. Y yo creo que ese es el tipo de jugador, un jugador de temporada regular. Y en los playoffs, pues no es un jugador que pueda cargar un equipo. Y hubiera sido genial ver qué pasaría viendo el estatus de Jalen Bronson en modo superhéroe y que él fuera una segunda voz o una tercera voz
pero pues ahí es que se pone peligroso. Nos tocaría esperar a en primera demostró que no la tiene. No la tiene. Pero esos son los tipos de jugadores que cuando tú lo pones segunda y en mucho daño, porque adquirieron la experiencia de jugar en primera y tú los pusiste en un rol, en un segundo, un tercer rol, con un mariscal de campo que es el caballo, y de momento se convierte, que es lo mismo que banquero. Vamos pero, a tú estás, pero tú estás hablando de Porzingis. No, no, estoy hablando de... No, no, es que Porzingis tuvo la de primera, mismo, la tuvo de primera en otras ocasiones, ahora de momento está en tercera o cuarta. Y ahora es el killer. Oye, ahora es el killer. ¿Tú te acuerdas cuando yo Aaron Gordon? Yo que ganaba el campeonato y yo le di a Di Casiano, Ricky Sánchez en tercera es como si fuera en primera, porque nadie le va a prestar atención, son 17 puntos, lo puedes usar defensivamente, pues lo mismo pasa con Randle. Randle es el tipo que ahora no tiene la presión de cargar porque demostró que no la tiene para estar en primera, pero si en segunda y en tercera te puede hacer un daño increíble. Correcto. Y no lo van a tener. Correcto, correcto. Yo creo que sí, Joel, la conclusión es que yo lo veo fuera de contienda, sea contra Magic o contra el que sea. Creo que o se van en la primera o se van en la segunda, pero creo que de ahí no pasan. Y eso es mucho decir porque estás en la conferencia más débil. Y es una pena porque están teniendo una tremenda temporada. Bueno. Bueno, es mi opinión. O sea, no me equivoco. Como dije. Conferencia. ¿Qué tú dices? ¿Que no es la conferencia más débil? Sí, es que yo creo que la cosa está bien pareja, brother. Porque es que no vacile, Joey. Joey no vacile. ¿Está hablando en serio? Joey. Pero deja que ponga su punto. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el punto, Joey. Voy a poner mi punto, vamos al standing. Tú me vas a decir a mí que a principio de temporada Minnesota, Oklahoma y Dallas eran equipos que están por encima de todo, de Boston, de Milwaukee. Ajá, si continúa. ¿Verdad que no? Y estos son equipos que nadie contaba con ellos. Ok. Están teniendo una gran temporada. Ok. Pero todo el mundo siempre habló de Denver, todo el mundo habló de Phoenix. Y Denver está ahí. Quién es todo el mundo, pero está bien. Yo hablé de Denver solamente, de Phoenix nunca hablé, pero está bien. No, pero escúchame por la línea que voy. Hablo del hype pretemporada por los rosters. A eso me refiero. El hype pretemporada que todos los fanáticos del baloncesto, cuando ven los rosters, dicen, este es el equipo que va a ganar. Porque si nadie ha tirado ni un balón al canasto, pues tú tienes que tirarle el vaticinio por los rosters. Dice, coño, este conglomerado de jugadores va a estar bien complicado, como cuando... Tú estás hablando del que no tiene filtro. Tú estás hablando del que no tiene un filtro para verlo, porque para mí Phoenix nunca fue de los top del oeste. Lo dije desde el principio. No estoy diciendo que yo las tengo todas. Te estoy diciendo que esa específica, claro. Eso eres tú, que tú tienes otros puntos de vista y otras cosas que evaluar. Pero en general, si nos vamos... Empezando la temporada, cuando nadie había tirado un balón y ya estaban conformados los equipos, nadie hablaba de Oklahoma, nadie hablaba de Minnesota. Los Clippers, Dallas. ¿Pero qué tiene que ver eso con el este? Lo que quiero saber es cómo eso compara con el este. Es lo que quiero saber. Hablando, el este está Boston. Pero espérate, Yehida, que quiero escuchar el punto de Joey. Porque te acabo de dar tres equipos que si tú a principio de temporada hubieras dicho... Esos son los equipos que van a dominar el oeste. Tú hubieras dicho que no. Entonces tú me estás diciendo que el oeste es una conferencia mucho más poderosa que el este. Por mucho. Y estamos y tenemos varios equipos por mucho. Sí. Okay. Por mucho, Joey. Okay. Tírame a los jugadores, los equipos de las 7 a la 10. Tíralos al este y dime dónde quedan. Yo creo que si nos vamos a los mejores tres equipos. A lo mejor y olvidémonos del standing. Milwaukee, Celtics y Filadelfia, que para mí son los tres equipos más fuertes del este. Y tú te los llevas a los mejores tres equipos del oeste, esa serie estaría en pareja.
Denver. Porque eso, pero no estamos hablando de pareo, estamos hablando de cuál conferencia es más dura que la otra. Es lo que estamos, yo creo que es lo que estábamos comentando. Por eso, pero es que no de pareo, porque pareo puede ser. ¿Cuántos más equipos tú tienes en el oeste que equiparan al poderío que podría tener los mejores tres equipos del este? ¿Cuántos tres equipos? ¿Tú tendrías más de tres equipos que fueran igual o más fuertes que los tres equipos que te acabo de mencionar en el oeste? Yo creo que no estamos. No sé si entienden mi punto, ¿sabes? No lo vean dentro de la caja. Estoy tratando de entenderte, pero no me hace sentido. Escuchen, ajá, que esto es el análisis más básico, no puede estar. Boston era el favorito y está número uno. El segundo y está coqueteando con los top tres, y Filadelfia en el oeste es tan y tan difícil que Denver ha estado en el 4 y en el quinto. Es muy predecible el este porque es más débil, Joel. Está en el 1 Boston. Desde el principio se dijo que iba a estar en el 1 y Denver en el oeste, pero el oeste es tan y tan duro que no ha sucedido así de simple. Realidad es que la competencia... En un principio de temporada, el equipo que todo el mundo dijo que iba a dominar el este era Milwaukee. Por el roster, Gide, porque espera. Yo creo, aquí dijimos que eran los Celtics. Dijimos que los Celtics eran los favoritos. La llegada de Lillard. Pero, tú estás hablando de lo que dijimos en el show nosotros dos, lo que dijo la gente por ahí. Es lo que no estoy claro. Estamos hablando de la opinión general. Pero no me metas a mí en la opinión general. Siempre Boston era el equipo más montado en el este. Siempre lo dijimos. Milwaukee con el cambio que hicieron. Correcto. Y Filadelfia, no menciones a Filadelfia, porque Filadelfia en el preseason se dieron a perder. Tú estás hablando cuando comenzaron a ganar. Filadelfia no era para estar en el top 3. Porque no se esperaba lo de Maxi, lo que tú estás diciendo. Claro, eso no lo esperaba nadie. Todo lo demás del este. Mira, estamos hablando de Chicago, estamos hablando Toronto, de Toronto, Atlanta, Toronto, olvídate. Atlanta, o sea, es un asco. El oeste Washington, está tan, Washington. Tan, tan duro que Denver, que para mí es el que debe repetir el campeonato, Denver estuvo coqueteando con el 4 y 5 y los otros días. Lakers y Golden State en la 10. Toda la temporada. Eso así. Y equipos que nadie veía venir. Me encantaría que alguien hiciera la asignación y ver cómo estos, los mejores equipos del este, terminaron su serie. Pero si ya Ramón Chilo dijo que le dieron una pela, ya Ramón Chilo tiró por ahí que le dieron una pela al este en los juegos que se han jugado este año. Una pela. Pero es que yo vi la realidad que estuve en los juegos. O sea, el play-in se lo están peleando Atlanta y no sé quién más en el este. Nadie le importa y nadie, y saben que no corren ni para pun, no dan ni para pun ni para banca. O sea, esa conferencia no sirve, Joel. No sirve, Joey. Diablo, Rolo. Sinceramente. No eso. Pero sirve. Yo. Ahí va a ganar el Boston. Ahí va a ganar el Boston. En el este va a ganar el Boston. Este no sabe ni la hora que hay. Joey, pero. Yo voy, de verdad no vacile. Yo pensé que tú estás relajando para haciéndote la voz del pueblo en este momento. Estoy siendo en parte la voz del pueblo. Pero... Estoy siendo. O sea, yo voy empanadillero, ¿no? Señores, vamos a tener criterio propio. No vacile. Pero todo el mundo lo tiene. Las cosas porque... Todo el mundo lo tiene. Ay, Dios mío. Oigan, o sea, lo que pasa es que yo no puedo endosar. Que ustedes digan que el este es abrumadoramente mejor, porque que el oeste es abrumadoramente mejor porque no está en el top el que se supone que esté. No es por eso, no dijimos que es por eso. Simplemente porque tiene mejores equipos, son equipos más duros. El bottom de los equipos del oeste, el bottom. Cuando tú lo compas, que es la mayoría, acuérdate, tú tienes tres equipos fuertes y lo otro son cinco equipos del bottom. Exactamente. El bottom del oeste está demasiado. Mira eso que dice Ramonchi. El este no sirve. Mira lo que dice Ramonchi.
¿Cuánto dice Ramón Chi que tienen ahí? ¿Cuántas victorias tiene el oeste? 246 ahora mismo. Y el este tiene 182. Contra 182. Bueno. Por hablar nada más de las victorias, por hablar solamente de las victorias. Tú sabes, gracias Ramón Chi por la aportación, que siempre estás ahí en el monitor. Pero como dice que oye, estamos subestimando a Miami, ese gran equipo de Miami. No, siempre hemos dicho que Miami puede hacer cosas. No estamos hablando de que una serie, por eso dije yo, una serie, un pareo, mira, dependiendo. Indiana, como Hidel habló, Hidel habló de eso ahorita. Sí. Hidel habló ahorita de los pareos. Ajá. Sí. Miami nunca se sabe qué va a hacer en playoffs, así que no puedo hablar de Miami. New York ha tenido un gran año. Filadelfia, obviamente, está donde está porque le faltó su caballo. Milwaukee, Boston, Cleveland ha tenido un gran season. Orlando sabemos hasta dónde puede llegar, así que no vamos a incluirlos en ese saco. Pero no sé, yo no. Oye, la gente. Oye, pero anyway. Estamos hablando de los Knicks. Mira. Hacia charlatán, caballo. Mira. Ay, Dios mío. Ay, oye, yo voy también estar aquí para pa hablar a nombre de la masa, ¿entiendes? Del público por ahí. No, diga eso, raro. Pero es que la verdad, hay veces que tú tienes que tirar comentarios, que es lo que tira la gente también, tú sabes. No estoy pensando, no diciendo el foro, porque el foro obviamente abrumadoramente te está diciendo que el oeste es más duro. Mira. Pero... campeonato de papel crepe. ¿El este o el oeste? ¿Quién fue que ganó? El oeste ganó. No te vayas por eso porque el este... porque el este le dio una zurra en el All-Star Game al oeste. Ya no te fuiste con el All-Star Game, caballo. Entonces, ahí tú te fuiste con el play y tú te fuiste con el inciso. Joey, nos merecemos. Nos merecemos, cara mismo, Joel. Pongan la musiquita del circo de los hermanos Suárez, que la ponga para todo el programa, para lo que está pasando en este momento. Nos merecemos. Ahora mismo nos merecemos eso. Está tan malo que... Oye, mano, íbamos bien. No. Lo que pasa es que, honestamente, a mí, ya en este nivel de la temporada, no me gusta descartar a ningún equipo. No se puede descartar en una serie nunca. Y yo creo que esto nos lo enseñó Miami. Correcto. O sea, Miami el año pasado, yo creo que ellos sellaron el que uno no puede definitivamente descartar a ningún equipo ni decir, pero le metieron este viene del este, no va a ganar. 4-0, 4-1, démbelo. Está bien, pero estamos hablando de un equipo que tuvo que llegar ahí desde el play-in, hermano. Pero le metieron esto. Su figura principal desapareció en las finales, se gastó. Tú lo sabes. Jimmy Butler desapareció en esa final. Y no tenían break contra ese equipo. Sí, oye, si desde el saque la gente está poniendo. Por eso es que no estén más duro, yo. Mira, no vacilen en el foro. Ay, Dios mío. Orlando no le gana a Denver. Milwaukee no le gana a Denver. Nadie le gana a Denver. Nadie. Oye, olvídate de eso, chicos. ¿Y en el oeste, Golden State? ¡Ay! Esa es la grandeza que no pase. No nos metamos en el quinto. Te voy a decir dos cosas. Primero, mantenerte el play-in. Uh-huh. Y segundo, ganarle a Lakers en un juego de play-in. Es verdad. Y después vas a tener el gran premio de jugar entre el ganador de... Si fuera hoy, entre el ganador de New Orleans y Sacramento. Y después si ganas. Recuerda que vas a jugar contra... Pero muchachos, ustedes se imaginan esta narrativa, Rolo. Porque soñar no cuesta. ¿Cuál? Golden en quinto sin haber añadido un centro. En el último día de cambio, sin hacer ningún tipo de cambio. Klay Thompson. Que yo defienda la dignidad del este. Que yo defienda la dignidad del este. Todavía se queda así de corto. De las loqueras que ha dicho Jipa con Golden State aquí. ¿Tú te imaginas esto? ¿Tú te imaginas lo otro?
es igual. Ay, señor. Oye. Lo que, no, lo que es Miami ganando el campeonato. Porque Pecas no, no, de anormal. Pero no, tú no, puedes decir no, que Golden puede ganar. Eso y no, no Pecas de anormal. Miami nunca va a ganar. Never, ever. Con el equipo que tiene. Y no importa lo que pase, no importa si Jimmy mete 60 por juego. Ahora, si Curry mete 30 y el séquito la acompaña, pueden ganar el campeonato desde la 10. Y esa narrativa no la tiene nadie. Fue lo claro, que nadie la tiene, ni Michael, ni Kobe, nadie. Oye, sí, están en el mismo té. Es el mismo té, Omar. Es el mismo té que se están tomando. Oye, pero como les gusta, como a ustedes les gusta, muñeco, como a ustedes les gusta el vacilón este. Bueno, señores, qué bien la pasamos aquí en Filtro 360 y podemos diferir y traer distintos ángulos. Aunque a algunos les parezca. Vamos a esperar que llegue ese play-in. Cuando llegue ese play-in, entonces quiero ver que se eleve la conversación. Cuando llegue el play-in, quiero que se eleven todos contra el profesor o con el profesor, etcétera. Pero vamos a llegar al play-in primero y después hablamos, ¿ok? Eso es así. Como decía que, ok, que lo de Yipa es una fe bien bestial, porque si por 82 juegos esa fórmula no ha salido, pues no sé cuándo piensa salir. Pero nada, porque siguen en la 10. Importante. Madrones. Siguen en la 10. La cosa se queda. Yipa, que sea la última vez. No uses ese Wi-Fi otra vez. No vuelvo a usar ese Wi-Fi. No, ese Wi-Fi. ese Wi-Fi. ¡Mira, Franco! Ay, mano. Ay, señor. Oye. Malavi. Oye. Malavi. Oye. Tremendo show. Lamentamos y pido disculpas al foro por lo que ocurrió aquí los últimos 10 minutos. Parece que es tarde y al ser tan tarde pues afectó a muchas personas, así que a la gente le gusta. A la gente le gusta eso, Rolo. No podemos no, pues qué bueno. Aquí. Está bien. Vamos a ver. Está bien, está bueno. Eso es food for tough. La gente. Esa es buena. Yipadía, charlatán. Te dice Mochi. Mira, Mochi apareció. Ese es Mochi. Ese es Mochi. Está diciendo charlatán. Pues si le dice charlatán, ese sí es Mochi. Sí. Ese mira, le dice charlatán a Hiden. Es el iluso GOAT. ¿Cómo? ¿Qué es un qué? ¿Un qué? ¿Un? Iluso Goat. No. Monchi, no te deje, Monchi. Monchi, no te deje. No puedes ser así, Hider. Tú no puedes ser así, cabrón. Bueno, es que me dijo un día que Curry no lidera a Golden State. Lo tuve que... Despide, Joey, porque ya... Es verdad. Vamos a despedir, muchachos. Gracias al foro. Que estuvo ahí. Estuvo activo. Dice Jeremías 29:11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso está... Luis, ahí está el verdadero food for thought. De 400 a 1000. Vamos por eso, sí. Dile que ahí está el verdadero food for thought. El food for thought. Sí. Jeremías 29, llévenselo. Piensen en el creador antes de acostarse. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente de Over the Contractor, que son los presentadores de Filtro 360 y la gente de Lotería de Puerto Rico, Lotería Tradicional, Lotería Electrónica. A nombre del profesor Jorge Padilla, desde algún lugar en Puerto Rico. El coach Rolando Ruitineri, este que le habla, Joel Antonio Colón Pagán, desde Guirabo, Puerto Rico. Mañana volvemos a Orlando, Puerto Rico. Estén pendientes, que mañana venimos con un programazo. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.